Preguntarle ahí a la Piki. Y pensar que dentro de ustedes va a haber una mija El Salvador. Niña, ¿qué se siente? Ni la facha. Ni la facha tiene. Mira la Alejandra cómo está sentada. ¿Cree que? ¡Viva el universo! Mírela. Niña, mira, yo me puedo sentar así, pero ustedes no saben si yo puedo ser. Nosotros llevamos. Y mi facha sí lo puede. Llevamos una misa por dentro. Pero yo puedo ir a mí. Miss significa señorita. Ajá. Bueno, nosotros somos Miss. Sí. Pero no El Salvador. Ey, El Salvador. El Salvador 4K. Pues sí, pero. Miss El Salvador 4K. Señorita El Salvador 4K. Imagínese que una de ustedes va a representar a El Salvador. El Salvador. El Salvador 4K. Y no solo El Salvador, El Salvador 4K. Bueno, eso, yo aunque no gane, yo tal vez aunque no gane, pero voy a tener a Jericho y decir, mire, estuve en el pues sí, y modelé y estuve dentro de todas ellas. Y yo lo voy a explicar. Cuando tengamos los hijos. Y le vamos a explicar eso. No, es que va a ser a ¿cómo se llama? Categoría. Yo se lo tengo que participar en algo así. ¿Cómo la vi? ¿Cómo qué categoría estaríamos nosotros? En la última. No. Por cómo está organizado el vestuario. Es serio, niña. Yo creo, es que es serio. ¿Cómo fuiste Miss de qué? San Salvador. De San Salvador. Sí, se lo voy a mostrar. No cree ella, no cree. No, es que sí creo. No le cree. Sí creo. ¿Dónde estuviste? Pero yo no le creo. Nunca la, o sea. Yo no. Lo que pasa es que fue Miss, pero en la pandemia, por acá nunca salió. Es que cancelaron los desfiles y todo eso, todas las fiestas. Era para el año pasado cuando cancelaron todo. Sí, el año pasado. Sí, como en agosto. Y ganaste. Y ganaste. Ya les voy a enseñar y quiero su opinión. Y aunque cama, yo no soy femenina, pero a mí esto me encanta. O sea, que vos sos como la Johanna. ¿Cómo? Nada de femenina. No, y yo que soy así, va. O sea, pero a mí esto me emociona. Es que sí, hay una emoción. Ajá, la Alejandra tiene femenino. Nada de femenino. Yo soy tan femenina porque no soy tan femenina. Exacto, yo no ando con él. Miren, se va a ver bien linda esta niña, la primera. ¿Cuál? La Abby. Ella no. Y negro la escuchaba el vestido. No, no es negro el vestido. Es un color super lindo. Ah, pues tengo posibilidad. Es que sí, o sea. Aunque ahí no sé qué pasó. Deseenme suerte, chico, por favor. Apóyeme con la foto que voy a subir. Tengo posibilidad. Vamos a mandar el link a todas las personas. Enséñame la foto de quién ganó usted. Se puede, ¿quién ganó? Wow. Bien. Aunque como usted me preguntó qué categoría. Ajá, o sea, ya viendo todo esto, sí, ya estamos así. Yo a nivel. Ya vamos al nivel. Jacqueline, Alexandra, porque fíjese que, mire, aquí donde hemos venido, que van a. Así me voy a ver. Y es conocido, de verdad, eso quería saber yo. ¿Quién es el Pochín? Porque a mí me dicen. Es un diseñador que. Pero aquí en cámara se puede. Sí. No, dice, okay. Sí, entonces usted era candidata y ella fue la ganadora. Ah. Ay, gracias, para ella viva. ¿Y ella qué ganó? ¿Ah? ¿Qué ganó? Representar San Salvador. Sí, sí, sí. Lo que está ahí. ¿Y vos qué presentaste? ¿Qué presentaste? No entienden, ella ganó, entonces ella iba a ser. Iban por lo mismo, pero una. Y ahora vamos a enseñarle a esta bicha donde estuvo en desfile.
un videíto pues tengo por ahí. Ya le enseñó a usted. ¿Ah? Okay, ya se le enseñó. Ajá, aquel día con Pili. Vaya, estas somos todas, no sé si la vieron. Es que se ve bien finolis todo. Ah, sí, es ya. Que pero aún, somos pero, más finolis nosotros ahorita. Obvio, sí, sí, porque eso está tan bien organizado, ajá, digamos, en el vestuario. Pues sí, ves, ¿y quién es Manuel Tabar? Ah, pues sí. Busca lo que sea, un diseñador de El Salvador que prácticamente ya viste, él viste casi a la mayoría de mis de El Salvador. Aquí, pero los que van a representar, sí. Sí. Sí, ah, sí. Bueno. O sea, diseñador completo, entonces. Ahora es la segunda. ¿Quién es Manuel Tobar? Ahí está. Manuel Tobar es el quien viste a todas las Miss, a todas las que son Miss del Salvador. O sea, la que nos va a representar a Miss Mundo, Miss Universo. ¿En serio? Él es Manuel Tobar. Oh. Y posiblemente lo vamos a llevar de su lado. No le digan todavía porque no saben. No le digan porque no saben. Vaya, pero ponete los tacones. Allá le voy a decir a la tía que me... Vaya. Va por orden de anchura. Ah, va por orden de anchura. Ya enseñaron los vestidos. No, está no todos, solo este que más o menos, pero. Pero está súper bonito. No sé. Estas bichas van a brillar más que las estrellas. Hay que decir algo bonito, ¿no? Ya está aquel. A mí me encantó ese que mostró usted. Ese está bonito. Y así abiertito ahí. Sí, para que enseñen. Quiero ver. Está aquel que está al fondo, mira, chau. Qué bonito. Aquel fondo sí me gusta. Ese dorado. No, sí, ese sí me gusta. Ese está bonito como ese. Ahí está bueno, no sé qué. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A mí no me gusta este. ¿Cómo se llama la mujer que? No mucho. A mí sí. ¿La cuál? Ella, ella. Sandoval, no. Luciana Sandoval. Ah, no, es ella. María Elisa Parque. Ella. Sí, ella es. María Elisa Parque. Tiene foto. Tiene foto con ella para. ¿Y ella era qué? ¿Para organizadora o era jurado? Con Lili Grimaldi y otro que era Lili Grimaldi y otro que no sé. No me ha caído. ¿Dónde está el grupo? Vos? A mí sí me cayó. Pero sí. Oh, y esa era usted, la Jocelyn. Me ha caído nada. Bueno. Ella llega para también para las fiestas de Ubuntu a las 4. Ah, sí, cierto. ¿Y por qué metió a eso, Jocelyn? ¿Cómo se metió a eso? ¿Por qué nació? ¿Por qué la Jocelyn de allá de Mexicano? Siempre me ha interesado. ¿Pero cómo hiciste para entrar? Pues si hay tanta bicha en San Salvador que puede entrar. En donde yo estudiaba bachillerato, participé también en la reina, para ser reina serena. Entonces, pero de la escuela, ajá, para los intramuros, digamos. Sí, ajá, digamos, ajá. Entonces estaba organizado también por la alcaldía. Oh, y gané. Okay. Y la persona que estaba organizándolo agarró mi contacto y me decía, como 2 años pasó diciéndome, participa. Y ya hasta el año pasado acepté y participé. Porque vinieron la pandemia. pero ¿cómo fue la cosa? O sea, ¿al final hicieron interno, hicieron la selección o cómo? Yo fui a un distrito y era por distritos las candidatas para diferentes lugares. ¿Pero vos representabas un distrito o todas las que participaron en todo el distrito? No, yo representaba San Salvador. ¿El distrito principal? Distrito 1, 2, 3, 4, creo que fue. Ajá, pensé que era el 4. importancia. Creo que era el 4, no sé. Pero no es que la cuestión casi comenzó los distritos, todo. Camas son así, ve, como le voy a explicar, vaya. Ahí donde está la alcaldía. Sí, es que yo sé. Ok, la alcaldía principal es San Salvador y luego tiene un distrito, o sea, como una sucursal en las diferentes lugares para que la gente no tenga que ir hasta la principal que es San Salvador. Entonces, pero yo le pregunto a la Jocelyn, por eso le preguntaba, de que si ella era representante del distrito, digamos, el número 4, si era el distrito número 4, y cada distrito tenía una candidata o una representante, o dentro de tu distrito hicieron una calificación. Así era. Y la que ganó fue la representante del distrito tuyo. Sí, porque en cada distrito salía una, digamos, ella ganó. En el otro, y ellas, entre todas. Ella salió del distrito tuyo. Ajá. Entonces, sí. Ella fue ya a participar con las demás representantes del distrito. Al final no lo hicieron, pero. Pero no lo hiciste, pero ella le tocaba llegar ahí. Ah, ok. Entonces vos. Okay, previamente ella era como estaba como en una preselección previamente. Ajá, sí. Digamos como la sub-20, pues pongámosle así, algo así. Ajá, ¿no? Como. Digamos, no está el equipo Somalia, está la sub-20, la sub-17, sub-20. No, pero no, porque esas son selecciones, es una precalificación, o sea, si ganaba. O sea, iba de una a otra, pero de ahí ya la ganadora. Ajá. Me explicas después, por. Vaya, te voy a explicar, vaya.
Por ejemplo, vos vas a la escuela y van a hacer una competición de matemática. Y vos, dentro de la escuela tuya, van a hacer una preselección para ver quién va a ir a representar a tu escuela, ya a nivel nacional. A veces eligen tres o cuatro. Entonces, si vos te quedaste en la primera, de la primera cinco, pero no fuiste la número uno, vos no vas a salir ni siquiera a participar a nivel nacional. Pero si son la número uno, entonces vas a salir, bueno, digamos a nivel departamental primero, pues. Pero solo iba a salir vos si ganaba. Entonces, si ella ganaba la preselección del distrito, entonces ella iba a ser la seleccionada para ir a representar a San Salvador, ya el distrito de ella, mejor dicho. ¿Y de cuántos distritos tiene San Salvador? ¿Como 10 quizás? No, más. ¿7? No, bueno, yo escuché 4, pero no sé si hay más. Yo creo que si hay más. Entonces, solo sí, como 4, unos 7 han de ser. Porque por aquí donde yo iba, creo que es el 5, donde está mi partido de nacimiento. Entonces, sí, digo que son como 7, creo yo. Entonces, de esas 7 iba a salir ya la que iba a representar la fiesta patronal de San Salvador. Exacto. O sea que estás como la Bessie. ¿Cómo? Que no llegaste ni siquiera a las últimas de cambio. No, tal vez en esta sí. No, pues sí. No, pero lo que importa, siento yo, es la participación y la experiencia que ganas. Sí, obviamente. Sí. Porque la Jocelyn, yo creo que se le nota la experiencia que tiene. No, que igual a la vez, no ganó, pero se le nota la experiencia que tiene, la que ganó. Ajá, bien. Es que camarón, yo pensé que ni tacones podía usar. O sea, vos eras como un niño, digamos. Ahí sí, porque ahí antes de eso. Lo usaba, sí. Y en la escuela, pero cuando había salido. Pero eran plataformas que eran diferentes a un plataforma normal. Nunca he hecho las cosas y fútbol bien. Sí, es que es lo que yo digo, amén.